Rural de la provincia del Guayas, una pareja se unió con el fin de llevar una exitosa vida matrimonial, pero los besos y abrazos se transformaron en golpes e insultos, cambiando el rumbo que se habían jurado. En medio de esta tormenta apareció una tercera persona, formándose un triángulo peligroso que avanzaba hacia una nueva desgracia. Esta noche en Archivos del Destino, conozca usted la historia de Nora y sus dos amores. Bienvenidos. Otro día más que no viene. Se enoje que se va a hacer vieja. Todas las mujeres son así. ¿Así como, pues, Luchito? Son unas bandidas como Marielita. Lo que pasa es que ella ni lo disimula ni lo esconde. Vea, Luchito, lo que pasa es que usted está despechado porque lo dejó su mujer. Déjate de hablar pendejadas y bebe. Esto es lo bueno de la vida. Buenos días. Buenos días. Otro día más que pierdes de trabajar por tus borracheras. Mira. No me jodas, mujer, ¿sí? Sigue cocinando y cállate el hocico. Para esto quería que me uniera tanto contigo, ¿ah? Para que a los 3 meses de vivir juntos me dejaras semanas enteras botada, ¿ah? Y así ya van 2 años. Te has hecho la machita, ¿no? ¡Te dije que te calles! Yo no te tengo miedo. En esta casa ya no hay ni qué comer. Y tú vives emborrachándote todas las noches. Estoy... ¡Cállate! Estoy harta de ti. ¡Harta de ti! ¡Sal de aquí! ¡No me jodas! Voy a dormir y ¡no me jodas! Juanita, dale un vaso de jugo a mi hijo. Mami, llévame, voy para el campo a llorar a mi papá. Está bien, pero dile que no se olvide de mandar el verde y la carne al comedor, que lo necesito para mañana. No se preocupe, nosotros le mandamos con el chofer. ¡Ay, qué jugo! A ver, ¿qué tal está? Muy rico, mamita, como todo lo que usted prepara. ¿Qué va? Bendición. Que Dios me lo bendiga y me lo cuide, mi hijo. Ya, chao. Papá, biche, ¿ya llevaron los quesos a Daule? Sí, yo mismo controlé la carga.
se te van los ojos detrás de esa muchacha. Ajá. Es que es tan linda y anda tan solita que provoca acompañarla. ¿Y qué espera, mijo? Vaya, dígale lo que siente, enamórela. El hombre tiene que ser entrador. Ya se le da la oportunidad. Yo siempre casi no salía de mi casa, siempre pasaba encerrada así. Cuando quiera a veces llegaba así borracho, siempre me maltrataba. Me decía que no salía, inclusive también me amenazaba de decir que si yo salía hasta aquí afuera, vuelta me regresaba porque no quería que saliera. Mientras, sin embargo, era a veces se me decía en las calles, a veces iba, a veces no iba. Yo me quedaba con el primer niño que tenía. Desde ahí comenzando los problemas. Me maltrataba, me pegaba. Siempre me amenazaba, decía que ningún hombre no me iba a conseguir. Me decía que siempre me botaba de la casa, así mismo. Adelante mis hermanos. No respetaba ni a veces ni mi padre que estaba ahí. Yo inclusive llegué una vez hasta quitarme la vida. ¿Quisiste estos problemas? Era demasiado, me hacía sufrir. La relación conyugal de Nora se había convertido en un infierno. El maltrato de parte de su esposo era constante. Sin embargo, una luz de esperanza de cambio llegará, pero esto lo conocerá cuando regresemos después de la pausa. Siempre sé cuándo te vas, para perderte 3 o 4 días. Pero claro, nunca dices cuándo regresas. Mira, mujer, no me fastidies. No me fastidies. Además, solo voy donde mi familia. Ellos tienen un problema. En cuanto lo resuelva, yo regreso y listo. Ah, sí, claro. ¿Y desde cuándo vive tu familia en la cantina esa de Daule? Porque allá es donde siempre pasas metido. Mira, no me jodas. No me jodas la vida. Es por eso que me largo de esta casa. Te vas porque te da la gana. Así que por lo menos déjame dinero para la comida. ¿Qué? Que me dejes algo para la comida. Yo no tengo plata. No me fastidies. No me fastidies. Marielita, mi amor. Mi amor, saca a toda esta gente y cierra la puerta. Hoy me voy a amanecer con mi amigo Lucho. Yo pago. Vaya, Manuel, te ganaste la lotería. Nada, bueno, fue. Lo que pasa es que me pagaron un billete que me debía. Y quiero pasar la recontra bien. Vea, mi amor. ¿Ah? ¿Qué te parece? Tranquilo, mi amor. Hoy nos amanecemos bebiendo y bailando. Hoy tú eres mi patrón. Ay, mi amor, qué rico. Buenas, buenas. Dígame. Disculpe que la moleste. Vine a pedirle permiso para sacar el ganado y a la vez arreglar las cercas que le dañaron. Buenos días. Yo soy Nora, mucho gusto. Mucho gusto. Mi nombre es Vicente. Vaya, siga, busque su ganado. Por mí no hay problema. Bien. Bueno, sacan todo ese ganado y le arreglan la cerca a la señora. Está bien. Es usted muy bonita, Nora. Gracias. Cuando termines me avisa. Bien. Bueno, permiso. ¿Qué, ya se va? Sí, ya tengo que irme. ¿Por qué no se queda a conversar conmigo un momento? Lo que pasa es que estoy cansada de estar siempre sola. ¿Y su marido? Él nunca está, él se va y no regresa, no me quiere. Qué tonta, ¿no? Dejar solo a una mujer tan bonita. Si fuese tu mujer, ¿tú me dejarías? Si fuese mi mujer, yo te cuidaría toda la vida. Yo conocí a Johnny, Johnny andaba ahí atrás mío. Me gustó,
Él se cogió, se me declaró. Tranquilo. Sí, tranquilo. A pesar que no fue tan rápido, pero yo le dije que me diera tiempo. Pero sin embargo, yo intentaba ir. Nos conocimos, siguió más adelante. ¿Él te trataba bien, Johnny? Sí. Nunca me faltó respeto. Siempre era ahí. Todo un caballero. Pero mi hijo me dice, no mamá, dice, yo la quiero, dice, a Narcisa, y Narcisa también me quiere, dice, y ella ya no quiere nada con el marido, dice, yo me voy a hacer cargo de ella. Entonces le dije, bueno hijo, si es tu voluntad, está bien. El amor nuevamente tocó las puertas del corazón de Nora. Conoció a Johnny, quien le demostraba otro trato y un mejor futuro. Pero ¿hasta qué punto esta relación será exitosa? No se pierda la parte final de este archivo del destino. Mi amor, ¿te gusta cómo me queda el vestido que me regalas? A usted todo le queda bonito porque es precioso, mi vida. ¿Sabes? Al fin soy tan feliz y todo te lo debo a ti. Ay, qué linda. ¿Y esto, Norita? Te volvió a golpear, ¿verdad? Ay, mi amor. Ya no soporto más esta situación, Norita. Yo te quiero solo para mí. ¿Pero qué quieres que haga? Tú sabías desde el principio que era casada. Sí, pero... sabes que ya vamos a encontrar una solución, ¿ah? Vamos a encontrar una solución. Pero sonríe, mami. Mami, sonríe. Sé que tu vida con él es un infierno total. Ay, con qué ropa nueva, ¿no? Ahora tienes hasta comida. Qué bien, ahorita. Pero cuidado con lo que están diciendo en el pueblo y vaya a ser cierto. ¡Cuidado, ah! A mí no me importa lo que diga la gente del pueblo de mí. Ni siquiera me interesa lo que pienses o digas tú. Sí, pero igual yo soy tu marido. ¡Qué falso que eres! A ti no te importa si yo como, si yo duermo. A ti no te importa nada de mí. ¿Qué vienes a reclamar? Igual, dile a tu mocito que yo soy tu maridito. ¡Yo! Y ahora sí puede venir a servirse, pero después de mí. ¡Después de mí! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡No! ¡Suéltame! ¡Ahora sí! ¡Suéltame! ¡No! Buenas. Papá, mamá, hola. Buenas. Les presento a mi novia, Nora. Mucho gusto. Mi papá, mi mamá. Hola, mijita. Si es para el bien de los dos, mi marido y yo te damos la bienvenida a la familia. Gracias, señora. No sé qué decir. No diga nada, muchacha. Tome asiento. La invitamos a comer. Gracias. Linda. Yo voy a ordenar que sirvan la comida, ¿sí? Ya, por favor. Juanita, para que sirvan la sopa. Oye, ¿qué estás mirando? A esa muchacha. Ella es Nora Morillo. Sí, ¿qué tiene? Esa mujer tiene marido. Vive aquí cerca, en la finca. Ella es la mujer de Manuel. Ay, Dios. Pero qué problema. Y mi hijo que está bien enamorado de ella. No te va. Ya, mi amor, no te pongas triste. Verás que pronto nos vamos a ir juntos. Pero puede ser que él no venga esta noche, ni mañana, ni nunca. Ay, mamá dice que es mejor irnos por un tiempo. Tú sabes, para evitar problemas. Mi amor, vámonos donde tú quieras, pero por favor, vámonos ya. Mamita, ten paciencia, por favor. ¿Sí? ¿Ya? Pero me voy. Chao. Así es que ese es, ¿no? Pero bueno, mientras traiga comida, ¿qué importa?